Y ya tenemos en la línea al licenciado José Ramón Amieva Gálvez. Él es secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México. Le agradecemos mucho, señor secretario, el que nos haga el favor de tomar la llamada. Don Eduardo, al contrario, muy agradecido por la oportunidad. Y bueno, pues gusto en saludarlo a usted y a su audiencia. Muchas gracias. Oiga, preocupados quienes vivimos en esta gran Ciudad de México, se viene un invierno, dicen, de los más crudos, frío. La temporada, sin lugar a dudas, va a afectar a muchísimos ciudadanos. ¿Qué programas, qué planes, qué han implementado para este invierno que se espera tan crudo? Sí, don Eduardo, como usted bien lo señala, pues obviamente empezó la época invernal aproximadamente los primeros días de noviembre. Se prevé que concluya los últimos días del mes de febrero del año que entra, y obviamente estamos apenas pues a la, digamos, a una cuarta parte de los frentes fríos que nos esperan. Esperamos días que en algunas zonas altas de la Ciudad de México alcancemos aproximadamente los 0 grados o descendamos casi a 0 grados. Y para ello el doctor Mancera implementó este programa de invierno, en donde principalmente atendemos, primero que nada, el tema de la, bueno, conjuntamente varias dependencias, el tema de las vacunas contra la influenza, contra el neumococo, llevar el tema del abrigo a través de las cobijas, de kits invernales para personas en situaciones vulnerables, como son guantes, gorros, bufandas, para las mujeres embarazadas, unos jorongos, la alimentación caliente, don Eduardo, que es importante para aquellas personas que no tienen acceso a alimentos calientes. Llevaremos aproximadamente 42 mil raciones alimentarias, y obviamente las personas que están en situación de calle o que no tienen en dónde pasar la noche, pues tener habilitados 10 centros de atención e integración para que lleguen, puedan dormir. Obviamente primero pueden tomar un baño caliente, tener una muda de ropa limpia, cenar y al otro día incorporarse. Entonces estaremos atendiendo pues de manera cotidiana, diariamente, a la hora que se requiera, a las personas en situación vulnerable por esta época invernal, don Eduardo. Y en medidas preventivas, por ejemplo, con esto de la influenza o de las gripas, que sin lugar a dudas, con la baja de temperaturas disminuyen las defensas y muchísimas personas enferman, ¿qué es lo que se está haciendo? Bueno, primero señalar que es importantísimo que las personas mayores o los grupos vulnerables, personas mayores, mujeres embarazadas, niños y niñas, vayan de inmediato a cualquier centro de salud de la Ciudad de México. Incluso la Secretaría de Salud ha habilitado sitios en el metro para poder llevar a cabo la vacunación. Ingerir sobre todo alimentos ricos en vitamina C, que son preventivos, tener siempre a la mano una prenda de abrigo y obviamente cuidarse de los cambios de temperatura, don Eduardo, que es lo que pues principalmente se recomienda. Además de otras cosas, que en algunas casas todavía se da, digamos, una calefacción a través de estas hornillas, de estos anafres, que generan gases que son muy dañinos para quienes están adentro. Entonces, pues siempre estar al tanto de no instalar este tipo de utensilios en lugares cerrados y vigilar las instalaciones de gas en cuanto a los calentadores. En fin, son recomendaciones que sirven de prevención y que además nos permiten pues salvaguardar de un daño mayor a nuestras familias, don Eduardo. En el caso de las vacunas, señor secretario, ¿van a tener algún costo? ¿Se tiene que pagar algo? ¿Cuáles son los requisitos para poder obtenerla? Las vacunas son gratuitas. Hay que ir a los centros de salud más cercanos del gobierno de la Ciudad de México o en las estaciones del metro que están ya señaladas. Ahí mismo se ve los costos. Son gratuitas y no genera, obviamente, pues ninguna molestia. De verdad, es ponértela. Nosotros ya lo hicimos hace unos días, y obviamente se aplica la vacuna, siente uno a veces un poquito de resfriado, don Eduardo, pero pues imagínese salvarnos de un tema como la influenza, que generó una epidemia muy fuerte hace algunos años en la ciudad. Es algo muy importante. Sin lugar a dudas que tenemos que tomar previsiones los ciudadanos con el apoyo del gobierno de la Ciudad de México. Estaba leyendo con respecto a que han iniciado ustedes una campaña de donaciones, donde los invitan a los ciudadanos a donar abrigos, y ¿cómo le llaman a esta campaña? ¿Uno toma uno, lleva uno o algo así? ¿Nos podrías explicar cómo funciona y cómo podemos participar? Así es, don Eduardo, se llama Dona Uno y Toma Uno, y la intención es en tableros que están en las delegaciones y en sitios públicos de la ciudad. Ahí se ven los tableros con la campaña, pues una prenda de abrigo que uno ya no utilice, pero que sea todavía apta
para que alguien más la ocupe, pues deja uno ahí el suéter, la chamarra, el abrigo, la bufanda, y las personas que necesitan precisamente de esas prendas van y lo toman. Quiero decirle que ha sido un ejercicio muy bonito, porque nosotros hemos visto que se acercan las personas y a veces uno tendría un pensamiento equivocado de que se llevan todas las prendas que hay. De verdad, solamente toman las estrictamente necesarias. Y nosotros lo que hacemos, esto es una campaña que está conjuntamente con sociedad civil organizada, nosotros lo que hacemos nada más es habilitar los tableros para que se acerquen las personas, y es contacto entre quien dona y entre quien recibe. Entonces es además un ejercicio de buena voluntad, de solidaridad, muy propio para esta época, don Eduardo. Pues ojalá que en la Ciudad de México no aparezcan los gandallas, ¿no? Acaparadores que lleguen y se lleven todas las prendas con la finalidad de hacer negocio y que se cumpla con el objetivo que han planteado ustedes de apoyarnos en esta gran ciudad que necesita de la solidaridad de todas las personas. Han habilitado también, tengo entendido, comedores, lugares donde se va a dar alimentos calientes a aquellas personas que no tienen ni dónde dormir ni a dónde acudir. ¿Cómo va a funcionar esto? Sí, don Eduardo, tenemos ahorita 10 centros con una capacidad de hasta 5,000 personas. Estos 10 centros ya están fijos, pero además podemos nosotros habilitar 4 albergues y comedores inmediatos para pues algunas zonas donde arrecie mucho el frío y donde pueda generar una situación pues un poco más delicada. Pero además decirle que nos estamos trasladando de manera diaria, 2 veces por día, a 252 sitios donde nosotros denominamos puntos de encuentro de reunión de personas en situación de calle. Y la idea también es acercar la alimentación. Muchas personas no quieren ir con nosotros a los albergues, don Eduardo, no los podemos obligar, pero por eso pues nosotros acercamos el apoyo. Esto cuesta dinero. ¿De dónde se están sacando los fondos? ¿El gobierno de la Ciudad de México tiene el apoyo del jefe de gobierno? ¿Cómo están haciendo para paliar la situación económica? Pues mire, don Eduardo, ya afortunadamente este año hubo presupuesto para esta campaña. Es con este el segundo año que la llevamos a cabo. Y es un ejercicio muy importante porque el jefe de gobierno en el proyecto de presupuesto, es decir, el decreto de egresos, que son los gastos que realizamos el gobierno, ya lo solicitó para el año que entra. El doctor Mancera así lo solicitó y parece que la Asamblea Legislativa así también lo va a aprobar. Están asegurados los recursos para este programa y para todos los programas sociales de la ciudad para el año que entra. Entonces, pues ya es una gran tranquilidad que nos permite iniciar el año tal como hemos venido haciéndolo durante los ejercicios fiscales anteriores, don Eduardo. Señor secretario, licenciado José Ramón Amieva Gálvez, ¿todos podemos pasar, por ejemplo, por nuestras cobijas o nuestros gorros, o están dedicados específicamente a quien menos tiene? Mire, nosotros nos acercamos, no tenemos sitios donde la gente los vaya a solicitar. Nosotros nos acercamos a las zonas altas, a los sitios donde está la población y con estado de vulnerabilidad por frío, y les acercamos los apoyos, porque pues desafortunadamente pues como todos los recursos de gobierno tienen digamos una disponibilidad y tienen una capacidad de atención. En el caso de las cobijas son 150,000 cobijas y en el caso de los kits de abrigo son 15,000. Entonces nos acercamos y bueno, pues la gente de verdad sí lo necesita. Hay otro punto, por ejemplo, en muchas zonas hay casas donde todavía el techo es de lámina y todavía las paredes son de madera. Y con este frío y el paso del tiempo, pues ya se cuela la humedad, ya pasa el aire, y también llevamos algún tipo de material de construcción para poder pues reparar y adecuar la vivienda, que no sea tan fuerte la inclemencia del tiempo, don Eduardo. Y sin lugar a dudas, las enfermedades broncorrespiratorias se van a exacerbar en mayor medida a partir de este 21 de diciembre que inicia ya el invierno de manera formal, pero que ya lo estamos sintiendo. Las personas que de escasos recursos, que poco tienen, ¿pueden acercarse con ustedes, José Ramón Amieva, para solicitar el apoyo, o tienen que esperarse hasta que lleguen ahí a ofrecérselo? Mire, yo sugeriría, don Eduardo, aprovechando su medio de comunicación, daría primero nuestra página de contacto, que es www.sds.cdmx.gov.mx,
www.gov.mx o en los módulos donde están nuestras compañeras y compañeros de Chaleco Rosa. Ahí pueden pedir el apoyo, y no solamente del programa de invierno, sino cualquier otro programa social que nosotros tenemos, don Eduardo. Pues bien, ese invierno contigo, sin lugar a dudas, ayudará a estos más de 8,900,000 habitantes de esta gran ciudad de México. Y lo que habríamos de recomendar e impulsar es que si conocemos a alguna persona que tiene necesidad, bueno, recomendarle que acuda a estos apoyos del gobierno de la Ciudad de México. Te agradezco infinitamente, José Ramón Avieva, Secretario de Desarrollo Social, el que nos compartas estos programas que sin lugar a dudas ayudan mucho a quien menos tienen. Sí, don Eduardo, yo le agradezco a usted la oportunidad, y ya sabe que tiene usted por parte de la Secretaría del Gobierno del doctor Mancera nuestra estima, nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento por la importante labor de comunicación que lleva a cabo, don Eduardo. Nosotros te agradecemos mucho todo lo que estás haciendo y lo que estás impulsando en favor de los ciudadanos de esta gran ciudad. Muchísimas gracias por tu información y sobre todo por todos tus comentarios. Fuerte abrazo, hasta luego. Es el licenciado José Ramón Amieva Gálvez, Secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México. Mire, programas de estos cuestan, pero hacen muchísima falta. Ojalá que se cumpla con rigor el ayudar a quien menos tiene. Vámonos a breves delegacionales. Breves delegacionales. La delegación Cuauhtémoc aseguró que este año no se abrirá espacio alguno para la romería navideña de los Santa Claus y Reyes Magos que en años anteriores se colocaban en la